someone on Bible. Sí. Es similar a la película La Cara Oculta. Sí. La película era muy misterioso y cuando miré tuve miedo. Sí, la película era muy interesante, pero no me gustan las personajes. ¿Por qué no te gustan las personajes? Todos son mentirosos y misteriosos. Por ejemplo, Audrey se engañó en sus novias. Fabiana era una persona muy egoísta y cuando descubrió que Belín estaba atrapada detrás del espejo, ella no hizo nada. También ella le gustó a Audrey porque de su dinero. Sí. Sí, y también Belín no es buena porque en el fin ella atrapó Fabiana detrás del espejo después de Fabiana la liberó. Ella puso Fabiana en la misma situación. Sí, pero me gusta la película porque era siempre en el borde de mi siento. La música era llena del suspenso. Sí. K.S. ¿Viste esa película de McFarlane? Sí, sí. Esta película era muy entretenida y inspiradora porque está basada en una historia real. La película fue situada en McFarlane, que es el título de la película. Sí, la comunidad de McFarlane apoyaba el equipo mucho y era llena de la cultura mexicana. La familia de White era muy diferente del resto de la comunidad, pero finalmente las personas de McFarlane los aceptó. Sí, muestra el tema que personas muy diferentes pueden desarrollar las relaciones fuertes, como Jim White y todo su equipo. Los corredores eran trabajadores y eran muy dedicados, y por eso Señor White admiraba a las chicas. Me gusta como el director demostraba los chicos porque mostraba la realidad que en muchas comunidades los chicos necesitan trabajar para apoyar las familias y la película enseñaba que el amor y la pasión son más importantes del dinero. Sí, estoy de acuerdo. También pienso que el director hizo un buen trabajo de capturar la esencia de la cultura. Por ejemplo, la filmación por las escenas cuando los chicos estuvieron corriendo en los campos era muy bonita y simple. También cuando los chicos estuvieron corriendo en las calles, los espectadores aprendieron mucho sobre la cultura. Sí, no me gusta las partes con el racismo, pero es esencial para enseñar la verdad sobre nuestro mucho. Estoy de acuerdo. Me gusta la trama y el ritmo de la película. Y como en el comienzo de la película, las personajes no eran felices, pero en el fin, las personajes mejoraron sus vidas y como eran una familia. Sí, después de mirar la película, sentía motivada. Sí, es una película muy fantástica. Sí, yo doy esta película un 10 de 10. Es muy similar de la película de El Laberinto del Fano. Sí, El Laberinto del Fano era una película muy fantástica porque tiene la realidad y también la mágica.
Sí, me gusta que la película fue situada durante la guerra civil porque el director mostraba cómo las personas inocentes fueron torturadas y cómo el gobierno era siniestro. Sí, es horrible. Es horrible. También me gusta la trama y cómo Ophelia tenía una imaginación fuerte y necesitaba completar las pruebas. El director hizo un buen trabajo de creó las criaturas mágicas como el Fano y los Hadas. Y había mucho detalle. Sí, me gusta los personajes en la película. Mercedes y el doctor eran muy simpáticos y ayudan los republicanos y también Ophelia. Ellos trabajan por el dictador, pero eran traidores del gobierno. En el fin, el doctor fue matado mientras ayuda a los republicanos. Sí, es la verdad. durante la película estaba confundida porque no supe si la mágica era en la realidad. Sí, eres misteriosa porque en el fin descubrí que otros personajes no podía ver al Fano. Y Ophelia era la sola personaje que podía ver las criaturas. Sí. Pienso que el tema de la película es luchar por lo que es correcto. Sí. Yo doy esta película 5 del 10. No! Oh. Un 10 de 10. Sí. Voy a bailar. Un accidente.